presidente Yamatei en el top 5 de los mejores mandatarios del mundo. Bueno, de eso estaremos hablando hoy, y de seguro algunos estarán preguntando, ¿pero cómo es posible esto? Pues verán, hace poco se publicó un artículo a través de la NGN, en la cual se detalla algunos datos sobre este top, y de acuerdo con el ranking de la consultora Mitofsky, el presidente se colocó en la posición número 5 de los gobernantes mejor evaluados. Pero esperen, esto de seguro nos hará recordar algunos datos que quizá ya se nos haya olvidado. Y como ya se estarán imaginando, nos referimos a Jimmy Morales como uno de los presidentes peor evaluados del mundo, según diferentes fuentes de información. Pero lo curioso es de que fue la misma consultora Mitofsky quien hizo dicho análisis. Y por aquel entonces, el mandatario Morales quedó en el puesto número 18 de presidentes evaluados en América. El último puesto lo posee Nicolás Maduro de Venezuela de aquel tiempo. Pero bueno, ese no es el tema principal. Ya los memes han quedado atrás y buenas noticias son las que esperamos ahora. Así que retomando el tema, tenemos que el 19 de febrero la agencia de noticias AGN informó que el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, fue ubicado por la opinión pública en el top 5 del ranking de aprobación de mandatarios en el mundo. Pero el presidente no fue el único evaluado, ya que se tienen datos de otros mandatarios que de seguro muchos de ustedes ya los conocerán. Es así que la consultora Mitofsky informó que el presidente guatemalteco se colocó en la posición 5, solo por debajo de los mandatarios de El Salvador, Nayib Bukele, Rusia, Vladimir Putin, México, Andrés Manuel López Obrador y Argentina, Alberto Fernández. Por otro lado, el apoyo hacia el presidente de Guatemala se evidencia de diferentes formas, ya sea por los lazos comerciales entre las naciones amigas o por el apoyo de los ciudadanos. Pero para ser más específicos, el presidente Yamatei obtuvo en lo que va de su gobierno una aceptación del 56%. Esto quiere decir que su popularidad va en aumento. Pero si nos basamos en porcentajes, lo necesitamos en su totalidad o por lo menos en un porcentaje mayor. Es como a nivel de empresa. Por ejemplo, el 51% de las acciones da el control de una empresa normalmente. Esto lo tienen claro muchos expertos. Y bueno, ese 49% representa una traba en la toma de decisiones de una empresa. Pues esto es lo mismo. Si el 56% de personas acepta y apoya al presidente, sin duda habrá un buen desempeño y se hará lo que la mayoría diga. Y aunque ese 44% sí que representará algunos retrasos en los procesos, ya sea para proyectos de inversión, infraestructura, pero con el tiempo entenderán que los impuestos serán devueltos a la sociedad por medio de proyectos y demás. Por lo cual esta evaluación mide el trabajo realizado por cada gobernante, y para entender más esto debemos comprender la clasificación de porcentajes. Por ejemplo, entre sobresaliente encaja un porcentaje del 60%, alto sería un 50 a 59%, en el cual está el presidente de Guatemala, pero también tenemos un nivel medio, que representa un 40 a 49%, bajo 20 a 39% y muy malo con un 20%. Y bueno, Jimmy Morales no sé en qué clasificación habrá quedado, y si ustedes saben, comenten en la cajita de comentarios. Y para finalizar, Alejandro Yamatei con todo el equipo basa su política general de gobierno en 5 pilares a favor del desarrollo de la población, que incluye salud, educación, seguridad, impulso económico y relaciones internacionales. Recuerden que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse del nuevo contenido que subo. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima. Hush.